Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira sorprendió a todos al aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortizo en Barranquilla este sábado 14 de octubre. Desde el momento en el que se bajó del avión privado, los fans de la barranquillera se preguntaban la razón por la que estaba en su tierra natal por segunda vez en menos de un mes. Se dijo que esta visita podría estar relacionada con la salud de su papá, el escritor William Mebarak, de 92 años. Sin embargo, con el pasar de las horas, los medios locales confirmaron que en esta oportunidad fue su mamá, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, de 73 años, quien fue llevada a urgencias por los fuertes dolores que le genera la trombosis que tiene en una de sus piernas. Los medios informaron que la señora comenzó a sentirse mal desde el viernes, por lo que acudió a un centro médico para que la revisaran y evitar mayores consecuencias. Recordemos que hace unos meses en Barcelona, cuando Shakira preparaba todo para dejar España, la señora Ripoll también fue atendida de urgencia en ese país europeo y fue allí cuando fue diagnosticada con esta enfermedad. De acuerdo con un sitio web especializado, la trombosis ocurre cuando se forma un coágulo de sangre, generalmente en la parte inferior de las piernas, aunque también pueden aparecer en los brazos. Como seguramente los seguidores de la cantante barranquillera saben, el papá de Shakira lleva varios años enfermo y ha pasado por momentos de salud muy difíciles, especialmente durante este 23. El señor William Mebarak sufre de hidrocefalia, por lo que ha sido intervenido en varias ocasiones para disminuir la presión en el cerebro. Aunque se desconoce cuál es su verdadero estado de salud, pues Shakira y su familia son muy reservados con estos temas personales, por lo que con seguridad Shakira aprovechará su estadía en Barranquilla para pasar un tiempo con él y con su mamá y seguirles demostrando todo el amor y el agradecimiento que les tiene.